¡Ya! ¡Todo el mundo! Bienvenidos a esta nueva sección del canal que, bueno, no es que sea el culmen de la originalidad, no es que sea de fuá, pero oye, que me hacía ilusión pasarme a dar solo a puñetazo. Las reglas de la serie son muy sencillas. Primero, solo se puede utilizar el Caestus como arma. Y segundo, solo se puede utilizar el Caestus como escudo. El Caestus es un arma de puño, que es básicamente un puño americano de madera. Y lo voy a utilizar porque, hombre, pasarse todo el puto juego a puño limpio es complicadete. Como es obvio, al principio del juego no lo voy a tener. Así que los 2, 3, 4, no sé cuántos primeros capítulos de la serie tendrán otra estructura. Ya que los jefes, al no tener el Caestus, van a ser hiper difíciles. Así que no será un gameplay en vivo, sino que los comentaré hasta poder tener el Caestus, que hará que no me dé una embolia matando bosses a puño desnudo. Sí, he dicho desnudo, porque soy de Granada y puedo. En fin, no os he presentado, este es el señor Cara, el que está subiendo las escaleras ahora mismo, nombre que le he puesto en honor a un profesor de la Facultad de Ciencias de Granada, cuyo nombre proviene de la infinidad de su rostro, el cual carece de límites naturales que puedan determinar qué es cabellera y qué es cara. Al señor Cara le gusta cuidarse, y está muy enfadado porque sabe que tanto en este episodio como en algunos posteriores tendrá que aguantar con su piel pocha de no muerto cuando él posee una piel lisa y cuidada. En fin, ¿vamos a darle candela a esto o nos vamos a morir de asco hoy mismo? En este momento me encuentro con el primer enemigo y me doy cuenta de lo que me va a costar vencer al guardián del burgo a puños. Pues si me está costando este sopla gaita, ya el otro pues, ni te cuento. En fin, no voy a dejaros todos los intentos porque cada uno son 15 minutacos dándole vuelta al culo del muchacho. Y básicamente todos acaban en... Bueno, mientras veis cómo heroicamente consigo vencer al gran ojete supremo, quisiera comentaros algo que no consigo entender. Yo cuando voy a baños públicos y no hay división entre los váteres, a veces me toca mear junto a alguien. E inevitablemente por el rabillo del ojo puedo observar las interacciones de su mano con su pene. He visto que no es uno, ni dos, sino muchas personas que al sacarse la chorra se bajan la cremallera y fin. Es decir, se baja la cremallera pero no se desabrocha en el botón. Y yo digo, vamos a ver, muchacho de Dios, desabróchate el botón, que no te cuesta ningún trabajo, hijo mío, que estás restregando el cimbrel con todo el pantalón. En fin, volviendo a lo que se supone que habéis venido a ver, esta era la cuarta vez que intentaba matar al demonio del refugio. Sin arma es un auténtico coñazo matarlo, el vídeo son 15 minutos pegándole en el culamen. Pero bueno, tampoco voy a poner todo a cámara rápida. Vamos a ponerle un poco de epicidad al asunto. Mire usted, que mientras editaba he pensado que menudo coñazo buscar algo épico en darle cachetada al tío este, ¿no?
Total, que este capítulo, puesto que es el comienzo del juego, tampoco le he podido dar mucha vidilla al tema. Si por haber no hay ni gente con quien hablar, está todo muerto. Bueno, sí había uno, pero después de hablar conmigo se ha suicidado un poco. Vale, que este capítulo ha sido un poco raro. El siguiente a ver cómo sale, porque nunca he luchado con el siguiente boss a puño en plan guay. Bueno, me despido aquí con Rockefeller, que nos vamos a mudar. ¡Ay, mamá, que me mudo! ¡De alquiler, mamá! ¡Me voy ahí, mamá! ¡De alquiler! Un pisico en el centro, como los youtubers de éxito, mamá. ¡Ay, que me voy, mamá! ¡Me voy! ¡Panic Boom!